Bienvenidos a Mantequeando con Adriana, espero estén súper bien. Hoy vamos a aprender a preparar el maíz para hacer natilla, para aprender a hacer buñuelos, para hacer tamales y para hacer insulsos, que los insulsos son los que se comen con la lechona en el Tolima, por si no los conocen. Esa receta no la he hecho todavía, pero se los voy a hacer muy pronto. Así que lo primero que vamos a hacer, queridos seguidores, es lavar muy bien el maíz trillado blanco y lo vamos a poner a remojar de 3 a 4 días. Lo vamos a dejar remojando, pero cada día lo van a lavar muy bien, lo van a jugar hasta que salga clarito y lo van a dejar remojando siempre con agua fresca de 3 a 4 días. No lo van a dejar en la nevera, sino en un lugar fresco. Ya cuando han pasado los 3 o 4 días, lo vamos a lavar muy bien, pero lo van a jugar bien porque él coge como un olorcito como a vinagre. Ese olorcito ya no tiene que estar y vamos a comenzar con la primera versión, que es para hacer la masa para los tamales y también que nos va a servir para hacer el almidón, para hacer la natilla. En este caso la natilla se puede hacer con maíz blanco o también con maíz amarillo. Aquí vamos a escurrir muy bien, lo vamos a dejar en un escurridor muy bien, al menos una media hora para que suelte toda la agüita. Vamos a empezar a moler. La primera molida con la tuerca suelta, porque es difícil de moler así. Y ya cuando hemos molido la primera vez, vamos a ponerlo en un recipiente y le vamos a agregar líquido. Si ustedes quieren hacer natilla, pueden utilizar, si quieren hacer los tamales, pueden hacer 2 libras de maíz o 1 kilo para que les salga después para hacer 15 tamales. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer, queridos seguidores, es mojar bien la masa. No les digo cuánta agua exactamente, solamente que tenga esta consistencia un poco mojadita para volver a moler. Así les debe quedar, así que vayan agregando poco a poco. Acá si van a coger otra vez, queridos seguidores, y van a apretar un poco más la máquina y vamos a moler nuevamente. Vamos a obtener esta masa que ustedes están viendo acá y esto lo vamos a hacer 2 veces, o sea que vamos a moler por 3 veces hasta que nos quede una masita así y nos queda así ya listo para hacer tamales. Ahora seguimos con esto, que es la harina para hacer los buñuelos. Lo mismo de antes, vamos a remojar el maíz 3 días, 4 días, lo vamos a dejar escurrir muy bien. Cuando esté bien escurrido, vamos a moler de igual manera una primera molida, como ven acá. Recuerden, no puede estar mojado el maíz, si ustedes quieren lo pueden dejar extendidito para que él se seque o bien escurrido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la primera harina y la vamos a pasar por un colador. Recuerden que aquí estoy preparando para hacer los buñuelos tradicionales de maíz. Lo vamos a colar muy bien para sacarle ese ripio grueso que queda. Recuerden que la receta de la natilla tradicional colombiana, los buñuelos tradicionales colombianos de maíz y la masa para tamales bayunos de maíz, también todas esas recetas enteritas ya las tenemos aquí en Mantequeando con Adriana, por si las quieren ir a ver. Yo solamente me quise enfocar solamente en cómo hacer el maíz para todas estas preparaciones. Recuerden, aquí colamos y luego vamos a moler nuevamente 3 veces hasta que nos quede una harinita súper suavecita. Ya después de que se muele las 3 veces, queda la harina. Esta es la harina lista para hacer los buñuelos tradicionales colombianos como lo hacían nuestros abuelos. Bueno, iban 2 buñuelos y masa para tamal. Ahora, el mismo proceso que hicimos anteriormente hasta moler con la masa que queda húmeda, nos queda así, ¿no? Es lo mismo. Pero ya con esta masa así, lo que vamos a hacer, queridos seguidores, es hacer el almidón o sacar el almidón para hacer la natilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a coger la masita que hicimos, que molimos 3 veces, todo el proceso anterior, y le vamos a agregar agua. Vamos a agregar bastante agua, aquí no hay necesidad de que la midan, acá simplemente agréguenle harta agua, porque lo que vamos a hacer es diluir muy bien este maíz. Recuerden que tiene que quedar bien molidito, aunque si este igual lo vamos a colar después. Vamos a diluir bien hasta que se disuelvan todos los grumos y luego lo vamos a pasar a un recipiente más grande para agregarle un poco más de agua para seguir con la preparación. Bueno, aquí vamos a poner un colador y aquí sí vamos a colar porque ese ripio no nos sirve. Vamos a colar muy bien. Aquí cometí un error poniendo esto en la vasija blanca porque no se ve muy bien ahora cuando vamos a sacar el almidón, pero bueno, vamos a poner aquí todo el maíz, la masa, perdón, diluida en el agua. Vamos, este ripio que tienen acá lo pueden utilizar para hacer una sopita o algo. Es muy poquito el ripio que sobra, pero hay que sacárselo para que nos quede un almidón bien suave. Estamos haciendo o estamos sacando el almidón del maíz.
Bueno, ¿quién de ustedes ha preparado los buñuelos, la natilla, los tamales bayunos que les he enseñado a preparar? Muchísimos de mis seguidores los han preparado y les han encantado. Así que anímense ustedes también. Bueno, aquí simplemente ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar bastante agua, no hay una medida exacta, le van a llenar de bastante agua como ven ahí y lo van a dejar reposar al menos unas 5 horas o lo pueden dejar desde la noche anterior, no hay que meterlo en la nevera. Aquí como les digo, porque la vasija, la coca es blanca, no se alcanza a ver, pero todo el almidón está en la parte de abajo, se asentó como se dice en la parte de abajo, entonces el agua tiene que estar clarita, transparente y ver ustedes en el fondo el almidón. Normalmente yo lo hago directamente así de la vasija, pero pues para que pronto no vayan a revolver otra vez el agua con el almidón, lo pueden iniciar haciendo con la cucharona. Y aquí ya quedó listo el almidón que nos va a servir tanto como para hacer la natilla colombiana tradicional o también los insulsos, que déjenme escrito un comentario si quieren que les enseñe a hacer la receta de insulsos, que es lo que se utiliza para comer la tradicional lechona tolimense. Bueno, queridos seguidores, así de fácil es preparar harina para buñuelos, almidón para hacer insulsos y natilla y también la masa de los tamales. Espero que este video sea productivo para ustedes y que si así fue me lo dejen escrito en comentarios. Y no se vayan sin compartir, sin dejarme un corazoncito, lo que ustedes quieran. Les mando besos, los quiero mucho, nos veremos en una próxima receta.